Continuamos aquí en el programa para hablar de la llegada de Claudio Vivas para ser el nuevo técnico de Sporting Cristal, en un inicio de año bastante convulsionado para el equipo celeste, algo extraño cuando acababan de tener una de las mejores temporadas de los últimos tiempos. Sin embargo, ahora lo que tendrá que hacer Vivas es en tiempo récord poder generar esta comunión, esta química con el plantel y poder llegar de la forma más apta para enfrentar dos torneos. La Liga Local y también la Copa Libertadores. La pregunta es, ¿le alcanzará el tiempo para imponer su idea? La pregunta es, ¿eres el técnico idóneo para poder dirigir este Sporting Cristal? Junto con la mesa vamos a estar evaluando los pros y los contras de la llegada de Claudio Vivas, Diego Rebagliati. Me encantaría escuchar tu opinión. No, lo primero es, vamos en orden, ¿no? Ahí, más allá de los argumentos, que ciertamente fueron bastante discutibles y bastante polémicos, Cristal reconoció rápidamente haberse equivocado con Mendoza, ¿no? Y eso no es usual, porque salió incluso la dirigencia a decirlo abiertamente. Después le encontraron la forma, porque hasta el mismo Mendoza seguramente pidió que la forma fuera de esa manera, porque después él salió a declarar lo mismo. Pero claramente se dieron cuenta de que con Mendoza no les estaba yendo bien. ¿No crees que debieron darle el beneficio de la duda? Te pregunto esto porque no termina saliendo del equipo por haber perdido 3, 4, 5 partidos. Termina saliendo del equipo, entendemos, más allá de que puede ser cierto lo del asistente, y creo que lo fue, ¿no? Por la calidad del entrenamiento. Y por lo que vieron en Ecuador. Claro, pero ahí te quiero tocar un punto, ¿no? Que podría ser interesante y quizás compararlo con otros. Bengoechea de repente no era el tipo que tenía un entrenamiento con una intensidad como la que tiene Vivas, sí, o el de tipo Bielsa, lo que quieras, pero dirigía bien, o sea, tenía buenas decisiones desde la cancha, independientemente del estilo, si gustaba o no, salió campeón, salió subcampeón. ¿No debieron darle un poco más de tiempo para ver qué tipo de entrenador lo que vieron los asustó. O sea, lo que vieron en los entrenamientos, luego lo trasladaron a los partidos. Y en general, creo, en la lectura que tú tienes cuando hablas con un técnico en el día a día, a lo mejor le dices, esto estoy ya suponiéndolo, ¿no? Fuimos un desastre en Guayaquil y de repente viene el tipo y te dice, no lo vi tan mal al equipo. A lo mejor en ese tipo de diálogo, okay, y en ese tipo, y tengo entendido que hubieron dos o tres conversaciones con los jugadores respecto a la intensidad del trabajo, a la calidad del trabajo, y había como una posición de Mendoza decir, bueno, así trabajo yo. Creo que encontraron razones suficientes. Evidentemente toda decisión tiene un riesgo, sí, y lo que tú dices es válido. Y además es un riesgo asumido, ¿cierto? Es un riesgo asumido. Lo están asumiendo y están reconociendo el error y a partir de eso están... Y también es cierto, y esto no es... Acá no hay que descubrir nada, que cuando eligieron a Mendoza, Vivas no estaba disponible. Y Vivas, sí, era una opción claramente que difícil, gustaba. Pero... Que gustaba. Entonces se da lo de Burdizo con Vivas, que es medio sorpresivo, incluso para Vivas, porque... eso pasó a las 3-4 días que Cristal elija Mendoza. Además, es un hecho de septiembre de 2018. Claro. ¿Tú le hubieras dejado el beneficio de la duda? Yo creo que sí, o sea, independientemente del tipo de entrenamiento, a veces hay técnicos que no necesariamente son muy buenos desde el día a día, ¿no? De lunes a viernes. Gareca, por ejemplo, no es un entrenador que tengan los mejores entrenamientos del mundo, ¿no? O sea, son reiterativos, parecidos. Pero los jugadores de la selección te hablan de una intensidad y una exigencia. Sí, pero digamos que no es Sampaoli entrenando, por ejemplo, ¿no? Hablando de intensidad y este tipo de situaciones, ¿no? Creo que debería haber, quizás debería haber medido la capacidad del entrenador desde la banca de suplentes, ¿no? Para tomar decisiones, para elegir jugadores, para ver el manejo del vestuario, independientemente, en un momento quizás que era complicado, que era que el jugador no esté tan cómodo. Waldir, ¿tú qué piensas? ¿Se le debió dar un poco más de tiempo al técnico para que demuestre su capacidad? Sí, yo creo que los partidos amistosos a veces uno todos los quiere ganar, ¿no? Lo que pasó con Cristal en Ecuador, sorprendente. Un equipo que venía de campeón, pero cada técnico tiene su trabajo, su forma de trabajar, su estilo de juego. Y los colombianos que han venido a Perú siempre le ha ido bien, claro. No han tenido
la posibilidad de ser campeón. Pero Pinto, no, Pinto no era muy colombiano, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces cada uno tiene su estilo. Claro. Pero Pinto era intenso en el entrenamiento, era intenso como persona dentro de su dirección. En la ojos, en los dos. Es que lo que pasa es que ahí yo tengo un punto sobre lo que tú dices. Para mí Cristal, porque Cristal tiene un grupo de jugadores que trabaja bien, que entrena bien en general. Que se acostumbraron a entrenar y que se acostumbraron a una intensidad. Claro. Yo creo que Cristal lo que necesita es un técnico con mucho carácter. Si a mí me preguntas, a mí me gusta jugar con tres delanteros, tres volantes y cuatro defensores. Pero de eso puede ser flexible en cuanto a la posibilidad. Que si no contás con los jugadores, tenés que también adaptarte a esa situación. Pero me gustan los equipos dinámicos, con transiciones rápidas, que sean agresivos, que tengan una intensidad importante a la hora de atacar, que sean sorpresivos, que sean atentos, concentrados, que se cumplan las transiciones defensivas y ofensivas a la mayor velocidad posible. Que también me gusta el juego pensante, por eso a mí cuando yo estuve en Cristal, Lobatón me daba eso, me daba... Yo no lo pude disfrutar a Sepúlveda porque Sepúlveda estuvo lesionado desde que llegué yo hasta el día que me fui. Pero en líneas generales, en todo equipo es necesario tener un jugador así. Un jugador pensante, un jugador creativo, un jugador que le dé cierta seguridad y tranquilidad al equipo en momentos claves. Este es un extracto de la entrevista que le hizo nuestro gran amigo Daniel Pereo, que paz descanse, hace algún tiempo a Claudio Vivas, cuando describía la forma en la cual le gusta que sus equipos se expresen dentro de la cancha. Y a mí me parece que, o al menos desde mi punto de vista, encuentro más pros en su llegada que contras, particularmente para el corto plazo, que es lo que necesita Cristal, velocidad para poder encontrar rápidamente una forma de jugar y que el técnico y futbolistas logren entenderse porque la competencia está muy cerca. Vivas conoce a los referentes del plantel. Dirigió a Reboredo, dirigió a Calcaterra, dirigió a Cazulo, dirigió a Lobatón. Es un punto a favor. Vivas dirigió a Cristal y lo hizo dejando una buena impresión en el año 2013. Vivas sabe qué es lo que pretende el club desde el estilo y creo que de alguna manera esto coincidió cuando vimos lo que propuso justamente hace 6 temporadas. Es obsesivo, es detallista, creo que tiene muchas similitudes con lo que exhibió el equipo de Mario Salas y en ese sentido me parece que la comunión entre jugadores y comando técnico, entiendo también que luego la experiencia donde Alexis Mendoza sale, en parte porque los futbolistas no están de acuerdo con su trabajo, entiendo que su opinión con la llegada de Vivas también ha sido necesaria. Michael, hay algo que preguntó Mauro antes de la pausa que me parece importante conversar, ¿no? ¿Por qué Cristal termina eligiendo a Mendoza, ¿no? Yo no tengo la respuesta exacta, pero digamos, uno conociendo un poco, yo creo que ellos van a Argentina y Uruguay primero a buscar opciones. Y no encuentran o no terminan de ponerse de acuerdo o ninguno de los que les gustaba y les empieza a ganar el tiempo y voltean a mirar a Colombia y ellos han tenido una muy buena relación con Atlético Nacional. El currículum de Mendoza era bueno, venía de Junior. O sea, digamos, Mendoza era una opción que sonaba y yo me acuerdo de haberlo conversado esto con gente de Cristal y decirles, oye, ¿pero no te parece que el equipo va a ser un poco menos vertical y va a tener un poco menos de vértigo? Y dijeron, bueno, a lo mejor nos viene bien tener un poco más de pausa y ser un equipo no tan frontal para jugar la Copa. O sea, lo entendieron. Hicieron ese ejercicio y les cerró ese ejercicio. O sea, la explicación no... O sea, la elección de Mendoza no fue caprichosa. Evidentemente no era el primer candidato y no era el que más les gustaba en ese momento, pero el tiempo te va ganando. Lo de Salas los agarró un poco fríos. Y después, cuando empieza a trabajar Mendoza y se encuentran con el día a día... Ahí es donde empiezan a aparecer las dudas, ¿no? Vivas no es el antagonista de Mendoza. O sea, es la situación contraria, ¿no? Porque Vivas entrena muy bien, ¿no? Cada detalle, muy intenso. Cada lateral se entrena como si fuera una pelota parada o un ataque del equipo. Pero mi pregunta es, ¿dirige bien? Entrena excelente. ¿Dirige bien? Porque cuando le ha tocado ser... solista, por así decirlo, ¿no? O estar como líder de un plantel, no ha tenido ningún resultado, ¿no? Ningún resultado positivo. En Banfield no le fue mala. En Banfield no dirigió mucho tiempo, pero sumó el 53% de los puntos. Sí. Que no está mal para un equipo como Banfield. ¿Cuántos partidos fueron? 15. No, fueron como 25 partidos. No, menos. Porque 20 ya. 15, 16 por ahí ya.
No muchos. Y su porcentaje en Cristal también es alto. Cuando estuvo en Cristal, agarró el equipo séptimo y lo lleva hasta tercero, me parece, ¿no? Sí, yo en Pacífico en esa época. Pero Mauro lo tuvo, tú lo tuviste. Sí, lo tuve en Vélez. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 9-7. No, ya estamos hablando. 9-7. 9-7. 9-7, con Bielsa. Con Bielsa. ¿Ya usabas esas camisas en esa época todo? Sí, me quedaba mejor porque no tenía panza. Pero yo digo la verdad, para mí es uno de los mejores refuerzos de Cristal. Sí. Esto, para mí. ¿Cómo es Vivas? Intenso, agregarle a todo lo que es un entrenador muy obsesivo que le gusta el jugador que juega bien. Uh-huh. ¿Viste? Y sí hace mucho eso de hincapié en la transición rápida. Uh-huh. Y lo hace bien. Y entrena mucho en eso. Sí. Tiene el equilibrio para el contexto que necesita Cristal. Quiero escuchar un ratito más a Mauro, que Mauro lo tuvo, no creo que es la mejor referencia que podemos tener. Sí. Él tomaba todas las decisiones bien, Saúl se metía mucho. No. ¿Cómo lo describirías? Bielsa tomaba todas las decisiones, pero... Él entrenaba mucho. Él entrenaba mucho. Él estaba mucho con nosotros. Ajá. Estaba, sí. Y ojo que Vivas tiene muy claro, esto yo sí lo he podido conversar con él, que Bielsa hay uno solo. Uh-huh. O sea, es más, él critica mucho a los que se dicen bielsistas. Sí, porque dice, como Bielsa no hay otro. No sé si para bien o para mal, pero no hay otro. El que quiere parecerse a Bielsa... no lo va a lograr. Lo que pasa es diferente es cuando vos sacás cosas buenas de Bielsa. Claro, es diferente. Claro. Obviamente un tipo como este que trabajó no sé cuántos años... Él tiene la metodología de trabajo. Obviamente que sacás lo mejor. Pero por eso marcaba la diferencia. La metodología de trabajo es la que él ha aprendido y ha tenido y ha seguido durante miles de años con Marcelo Bielsa. A ti te deja dudas. ¿Cómo puede dirigir? Es el gran reto de la carrera de Claudio Vivas, dirigir a Cristal en la Copa Libertadores, sí, agarrándolo campeón. Exacto. O sea, él pero tiene más que perder que ganar. Él, ahorita sí. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo hay de acá a la Libertadores? No, más perder que ganar. Tú hablas de su prestigio. No. Hablo de los resultados que puede conseguir Cristal en la Copa de Libertadores. El fútbol te ofrece a veces escenarios que no tienen nada que ver con la realidad. Es verdad. Pero con tan poco tiempo, ¿te parece que vamos a ver a Cristal? Pero lo agarra él en un buen momento. Pero, para mí lo agarra él en un buen momento. Por eso decía, no necesitaba, por el contexto, un técnico un poco de un equilibrio diferente que el de Viva. Lo de Viva me parece al contrario, que puede servir a largo plazo. Yo creo que lo que Cristal busca es algo a corto plazo porque se vienen las competencias. Sí, lo que pasa es que le salió mal, Horacio. O sea, a partir de que te sale mal una, y ya no es que te puedes poner exquisito para... aparece uno que te gustaba, que estaba disponible, que no estaba disponible hace 20 días, y lo tomas, y evidentemente hubiera sido ideal que venga a Vivas el 15 de enero. Pero dentro de las circunstancias hay una serie de cosas a favor que son las que decía Michael, que es que ya conoce el club, ya conoce de qué se trata, conoce a los referentes. Hablamos del riesgo que ha asumido Cristal, y ese riesgo es no esperar los mejores resultados en Copa. ¿Qué perfil de técnico sientes tú que era ideal para este Cristal? No, es que ya no estaba, pero es que ya no tenías la oportunidad de buscar al ideal. Mis dudas son periodísticas, no de capacidad. ¿No? Okay. Porque uno, cuando llega alguien... que ha trabajado con Bielsa o cualquier entrenador, trata de buscar algunas referencias de gente que ha estado cerca o que lo conoce, ¿no? Entonces, las referencias que me han dado, algunas que son muy buenas, que entrena espectacular, que dirige bien, que es muy buen entrenador, que está actualizado, que maneja una serie de software, en fin, desde ese punto de vista, bacán. Pero hay otras versiones también que dicen que Vivas es un tipo que no sabe manejar o no tiene mucho control de sus emociones, ¿no? Y que eso a veces lo exterioriza de una manera que termina complicando su propio trabajo, ¿no? Y aquí creo que dio algunas evidencias. Entonces, ¿cómo lo ves para largo plazo? Justamente son las emociones las que hacen que el largo plazo me refiero a los resultados que pueda obtener Cristal. Yo creo que Cristal, al traer a Vivas dentro de este contexto, ¿no? Sabe... ¿no? Sea Vivas o cualquier otro técnico que hubiese llegado en este momento, sabe que va a ser mucho más difícil conseguir buenos resultados en Copa. Tú sabes de quién decían lo mismo, ¿no? ¿De quién? De Salas. Salas, sí. En Chile era... O sea, el Salas que vimos en Perú fue un Salas mucho más controlado emocionalmente que el que dirigía en Chile. Y funcionó a largo plazo. El mejor Cristal lo vimos a lo largo de tenemos que cerrar.